El Partido Popular defenderá una moción que pide al Concello facilitar la inserción laboral de personas con síndrome de Down. Otra que solucione el problema de accesibilidad de Opeliquín y pondrá sobre la mesa de debate un viejo proyecto suyo. La construcción de un aparcamiento en las inmediaciones de la estación termal de Utariz, en uno de los almacenes que utiliza actualmente Fomento. O goberno non terá excusa para non aceptar estas mocións porque mesmo nas que existe unha necesidade orzamentaria, este grupo municipal propón as fórmulas para obter eses recursos económicos, mediante as alegacións ao presuposto, unhas alegacións que tratan de mellorar, como dicía, un orzamento moi pouco axeitado para estes tempos de crisis. Además, los populares han decidido cambiar de estrategia con respecto al presupuesto de 2009. Ya no piden su retirada, sino que presentan una serie de alegaciones en las que proponen, entre otras reducciones, la de suprimir la dotación destinada a gastos de comunicación y protocolo de la tenencia. Lo que intentamos demostrar es lo que significaría que se consensuara un presupuesto con nosotros, ¿no? Intentando remarcar las incoherencias que tiene y lo que la diferencia que hay entre tener ideas o tener un programa y no tener nada. Dicen que con estas enmiendas se ahorrarían más de 3 millones de euros que podrían destinarse a diferentes proyectos pendientes.